For Foucault, it seems important that one avows oneself as a certain kind of identity when one avows one's love. Otherwise, we would not be able to understand the effect of such an avowal as self-constitution. Of course, the analogy at work here is between the lover and the criminal, right? He shifted from a discourse on criminality to a discourse on lovers. Since the criminal, in confessing the crime, in avowing publicly that yes, he was the one who committed the crime, constitutes himself as a criminal, and similarly, the person who is said to be mad by a psychiatric authority is compelled to avow his or her madness, and so through the avowal to become certifiably and legibly mad. But I'm not sure that the avowal actually works as well as it is supposed to. In English, at least, to say, I am mad, is usually a way of saying that one is in a state or condition, possibly a very protracted one. One can even say, I was mad for years, or I have been mad on and off for years, suggesting an intermittent condition, but not a precisely a continuous identity, right? So you could say estoy roto, which is different from saying soy roto. So the question is, we will ask about the I who says I am mad, since it's unclear whether the I becomes fully mad, that is, really and truly totalizes itself as an identity when it says I am mad. Are we sure that the I becomes what it says it is when it says I am mad? Or has the I, in adopting the perspective of the diagnostician, the one who's supposedly not mad, right? The diagnostician is not mad, now begun to engage in self-diagnosis. So the I, who is mad, minds and absorbs the diagnostic voice of the one who is supposedly not mad, and in that way engages in variations on self-diagnostic discourse. Oh, that was just my obsessional moment, or wait a moment, I need to combat that old paranoia of mine so I can hear you better. What if this sentence, I am mad, makes use of that ontological copula, am, apparently determining me ontologically once and for all? What if it's said with sarcasm or incredulity or a bit of mimicry, indicating that one is all too knowing about how the attribution of madness works and how it is working for other purposes? If we're relying on a spoken utterance to make the case that we are compelled to constitute ourselves as an identity, then we're also obligated to consider all the various intonations and phatic dimensions of spoken speech, its dramatic and rhetorical formulations. Those can turn or defeat the apparent meaning of the utterance. And even if we are speaking in a court, or a psychiatric hospital, or before a school authority, maybe we're a student, maybe we're a teacher, we could very well avow our crime or confess our guilt, or even establish our madness in a way that permits noncompliance. Entonces, esta declaración, te amo, pero no puedo ser tu amante, es algo que la gente dice todo el tiempo y probablemente lo están diciendo ahora en algún café o bar en Buenos Aires. Para Foucault parece importante que declararse es una cierta forma o clase de identidad cuando uno declara su propio amor. De otra forma, ¿no sería incomprensible el efecto que puede tener esa declaración como un acto autoconstitutivo? Por supuesto, la analogía que opera acá entre el amante y el criminal, es decir, el discurso que criminaliza o que nos convierte en amantes, ya que el criminal al confesar su crimen está declarando públicamente que sí, que fue quien lo hizo, y se constituye a sí mismo como un criminal. En forma similar, la persona que dice a una autoridad psiquiátrica que es loco, está obligado, en cierta forma, a declarar su propia locura. Y de esta forma, esa declaración lo convierte en forma certificable y legible como loco. Yo estoy segura que la declaración en realidad opere como se supone que lo hace.
Por ejemplo, en inglés es fácil decir estoy loco. Es una forma de decir que también un estado o una condición y a veces en una forma prolongada. Uno puede decir estuve loco por años o mucho más importante, estuve loco a veces sí, a veces no, durante muchos años, sugiriendo también una condición intermitente, pero no precisamente una identidad continua. Uno también podría decir, hablar de ese yo que dice yo soy loco o yo estoy loco, desde que porque también queda muy poco claro si ese yo realmente está totalmente loco y que se totaliza a sí mismo como una identidad cuando dice yo estoy loco o soy loco. No estamos muy seguros si se convierte en lo que dice cuando dice estoy loco. O hay algo, ese yo, al adoptar esa perspectiva de quien diagnostica, es alguno que se supone no lo que es, perdón, al adoptar la perspectiva del quien diagnostica, es decir, aquel que no está loco, ahora comienza a involucrarse en un autodiagnóstico, en cierta forma imitar y absorber la voz diagnóstica de a quien se supone que no está loco. Y por lo tanto, se compromete en variaciones de un discurso de autodiagnóstico. Entonces, en mi momento stop, o esperar, necesito combatir esta vieja paranoia que tengo, o para poder escucharte mejor. ¿Qué pasa en la oración si yo estoy loco? Se hace usando una cópula ontológica que aparentemente determina y me determina ontológicamente una vez y para siempre. Y esta se dice con sarcasmo o incredulidad, o tal vez haciendo una mímica amarga de lo que me está pasando, indicando muy bien a todos los que saben acerca de la atribución de cómo opera en la locura y cómo lo está haciendo para otros propósitos. Si nosotros nos dependemos de la palabra, de la oración hablada, para poder presentar un argumento en el cual hemos sido compelidos a constituirnos a nosotros mismos como una identidad que también se obliga a considerar las distintas variaciones en entonación y las dimensiones fácticas del acto del habla o el acto hablado. Estas formulaciones retóricas y dramáticas que pueden cambiar o derrotar el significado aparente de la expresión. Y si en un momento, al estar hablando en una corte, o en un hospital psiquiátrico, o delante de una autoridad escolar, tal vez seamos estudiantes, tal vez seamos docentes, uno también puede declarar muy bien su crimen, confesar su culpa, o declararse loco, en una forma de permitirse el no cumplimiento de las normas. So, I am suggesting that failure to cohere as an identity can be one such form of non-compliance. The failure to comply is an imminent or internal feature of the act of compliance, especially when we must, in effect, seek recourse to an I who is not the same as what it describes itself as being. If a woman loves a woman and avows that love, it's like declaration, but I think it's also like confession, like this, like it's in between the two somehow. Yes, it's not, but I don't know, it's unfortunate we don't have a word in between. Entonces lo que ella dice, es lo siguiente. Hay un problema con la palabra avowal. La palabra avowal tiene dos significados, puede ser declarar o puede ser confesar. Pero más adelante en su texto, ella habla a su vez de confesión y dice que avowal no es confesión. Entonces, optamos con Facundo en hablar de la palabra declaración por ahora, hasta tanto podamos conseguir un término que esté en el medio. Por eso lo estamos explicando. Sabemos que ustedes iban a estar enojados por esto. Lo asumo. Porque yo misma pregunté la primera vez cuando esto empezó. It's good. Okay, but I'm almost tempted to use the French, which is avouer. You know, I don't know if you have a. But in any case, if a woman loves a woman and she avows that love, let's say she confesses it or she declares it, she makes it known. Is she therefore claiming that she is a lesbian? I do not think so. There's the speech act, the sexual act, I love you, I want you, and then another configuration altogether when identity becomes the way in which she understands herself or is understood. Indeed, I think it's important to hold that gap open.
She may simply have flexibility and range, and there may be no identity category to grasp the notion of her sexuality. Foucault is the one who tells us quite clearly that acts and pleasures do not need to be unified under a single category of identity, that identity can be a trap, even its own prison. In an interview given in May of 1981, he points out that it would never occur to anyone in classical Greek culture to identify someone according to their type of sexuality. And he then continues, in my opinion, as important as it may be, tactically speaking, to say at a given moment, I am a homosexual, over the long run, in a wider strategy, the question of knowing who we are sexually should no longer be posed. It is, and this is Foucault, not me, it is not then a question of affirming one's sexual identity, but of refusing to allow sexuality, as well as the different forms of sexuality, the right to identify you, the obligation to identify oneself through and by a given type of sexuality must be refused, end quote. Entonces, de cierta forma, el fracaso de hacer coherencia entre como una identidad puede ser visto también como una forma de no cumplimiento con la norma. Si una mujer, por ejemplo, bueno, ella hizo una, de cierta forma, una explicación acerca de el acto de que se constituye en sí mismo, el ser se constituye en sí mismo a través de una identificación que se da en el discurso. Si una mujer ama a una mujer y le declara o le confiesa su amor, ¿está sosteniendo que es lesbiana? Ella no piensa eso. Hay un acto del habla, hay un acto sexual, ahí entre yo te amo y yo te quiero en este momento, junto con otro tipo de configuración en la cual la identidad se convierte en la forma en que ella se entiende a sí misma y que los demás la entienden. En verdad, ella puede ser en cierta forma flexible y abrir y en cierta forma a su vez ser amplia. Aquí habría ninguna categoría de identidad que pudiera llegar a comprender esa noción de sexualidad. Foucault fue quien nos dijo en forma muy clara que los actos y los placeres no tienen por qué estar siempre unificados dentro de una simple, una única categoría de identidad, y que esa identidad puede ser una trampa, aún en su propia prisión. En una entrevista dada en el mayo de 1981, él señalaba que nunca debiera ocurrir a ninguna persona en la iglesia clásica, en la cultura griega clásica, identificarse con algo de acuerdo con su tipo de sexualidad. Él mismo continuaba, en mi opinión, eso es tan importante como decir en un momento dado, soy homosexual, y a largo plazo, en una estrategia mucho mayor, la pregunta de saber quiénes somos sexualmente no debiera ser ni siquiera preguntada. Esto lo dice Foucault, señala ella, no yo. Y eso es cuando uno, esta cuestión de afirmar su propia identidad sexual, pero rehusarse, en cierta forma, permitir que la sexualidad sea vista como formas distintas de sexualidad o el derecho de identificarnos a nosotros mismos. La obligación de identificarnos a través y por un tipo dado de sexualidad debe ser rechazada, rehusada. So we know that Foucault does not favor this dynamic of self-constitution as identity that he seems to be describing. He understands it precisely as a way of ceding power to dominant discourse at the very moment in which we constitute ourselves as an identity. That does not stop him from speaking elsewhere about new forms of subjectivity for lesbian, gay, and bisexual peoples, ones that may well trouble those very concepts and their interrelations. In The Subject and Power, he famously remarks, maybe the target nowadays is not to discover what we are, but to refuse what we are. We have to promote new forms of subjectivity through the refusal of this kind of individuality which has been imposed on us for several centuries. But whatever those new forms of subjectivity may be, they are precisely not developed in response to an inquisitorial question. Indeed, they enact forms of refusal, and they are ways of participating in the formation of a political will.
Entonces sabemos que Foucault no está a favor de, de esta autoconstitución de la identidad como identidad, y él entiende precisamente que una forma de ceder el poder al discurso dominante en este preciso momento es en el que nos constituimos a nosotros mismos como una identidad. Esto no previene que él hable en algún otro lugar sobre nuevas formas de subjetividad para lesbianos, para lesbianas, perdón, gays, gente bisexual o cualquiera que esté en disputa con estos conceptos y sus interrelaciones. En el sujeto y poder, él señala, tal vez el objetivo hoy no es descubrir qué es lo que somos, pero rehusar a lo que somos. Hemos promovido nuevas formas de subjetividad a través de rehusar este tipo de individualidades que nos ha sido impuesta a través de muchos siglos. Pero, termina aquí la cita, pero cualquiera sea la nueva forma de subjetividad, es precisamente no desarrollándose en respuestas a una pregunta inquisidora. Es verdad, ellas representan formas de rehusarse, formas de participar en la formación de una voluntad política. The refusal to constitute oneself as an identity may well imply the shaping of a new subjectivity, but in such a way that subjectivity is not reducible to identity. Just as avowal, disavowal is a double action, an action that creates and negates, so the shaping of a new subjectivity makes use of a different kind of double action, refusing to be one thing and shaping oneself as something else. How do we know the difference? We can only know the difference by asking the question, where is the policing of identity in the scene? Is there compliance or refusal in relation to the police demand? And if there is refusal, how does that become part of the process of creating and forming new modes of subjectivity that retain and sustain that refusal as part of the task of subject formation? So, what would it mean for the so-called mad person to form a subjectivity that was based on non-compliance? En sí, el rehusarse se constituye a sí mismo como una identidad que también puede moldear una nueva subjetividad. Y en esa forma, esa subjetividad no es reducible a la identidad. Si simplemente declaración o desestimar es en cierta forma una acción doble, una acción que crea y que a su vez niega, entonces modela una nueva subjetividad haciendo uso de distintas clases de, una, de esta acción doble, que es por un lado rehusar y por la otra modelar. ¿Cuál sería entonces, o moldear, perdón, cuál, o moldear, cuál sería entonces la diferencia? Nosotros sabemos la diferencia haciéndonos esta pregunta. ¿Dónde entra la policía de la identidad en esta escena? ¿Hay cierto cumplimiento o hay, nos rehusamos en relación a una demanda policial? Y si hubiera un rechazo o una forma de rehusar esto, ¿cómo esto forma parte de un proceso de crear y formar nuevos modos de subjetividad que retienen y sostienen este rechazo como parte de una tarea en la formación del sujeto? Esto puede ser, por ejemplo, cuando dice que es lo que pasa cuando el loco se declara loco justamente para no cumplir con ciertas normas que le habían pedido. Esto pareciera ser una distinción clara, pero a veces no lo es. For Foucault, in this late work written in the 1980s, if I take on the name, the category that I am given by someone else or some institution, someone who speaks and enforces a discourse of power, in so doing, I bind myself to that name and to that identitarian truth of who I am. Whatever heterogeneity characterizes experience for me is, in that moment, consolidated, and my experience becomes an experience of this identity that I am. This happens gradually in at least two ways. I more and more bind myself to that truth,
which means that more and more I become consolidated under this rubric. I become increasingly unthinkable and unrecognizable without reference to that truth. And secondly, that requirement to avow spreads more broadly across society so that more and more people act in the same way that I do, and that practice becomes established as a norm, one that establishes the conditions of social recognizability itself. Everyone avows who he or she is as an individual. Individuality becomes an emphatically social form, which means that the logic of identity is invoked and reproduced through every such avowal. This means as well that when I avow an identity, I am bound to others who are doing the same act under similar constraint. So I'm hardly alone when I take on such a discursive category, such as criminal or mad or homosexual, since as I take it on, so too do others, and it spreads and consolidates as a norm. So as each of us, through avowing the rightness of the discourses by which we are named, bind ourselves more tightly to those discourses, our speech acts become less and less individual, even as they totalize us as individuals, even though the individual costs are significant. In other words, I only become an identity through a repudiation of some kind, and this totalized I is thus always reckoning with the repudiation that is the implicit and forceful condition of its possibility. Para Foucault, especialmente en su último trabajo, si yo adhiero a un nombre o a una categoría que me es dada por otros, alguien quien habla y me impone un discurso de poder, y al hacerlo me uno a mí mismo a ese nombre, me sujeto a ese nombre, entonces hay una verdad identitaria sobre quién soy yo. Cualquiera sea la heterogeneidad que caracteriza la experiencia para mí que se ha consolidado y mi experiencia se convierte en mi experiencia como esta identidad de lo que soy. Esto sucede gradualmente en dos formas. A medida que más y más me sujeto, me uno a esa verdad, lo cual significa que más y más me consolido debajo de la rúbrica que me han impuesto y me convierto en una... que me convierto en un sujeto que no es pensable ni reconocible sin hacer referencia a esa verdad. En segundo lugar, ese requerimiento o ese requisito a declarar se expande mucho más dentro de la sociedad y cuanto más y más personas actúan de la misma manera que lo hago yo, esta práctica se establece como norma. Cada uno declara quién es como individuo y la individualidad es una forma social empática, lo que significa que la lógica de la identidad se invoca y se reproduce a través de cada declaración. También implica que cuando una persona declara su identidad, se une a otros con quienes están haciendo el mismo acto debajo del las mismas obligaciones. Y entonces ya no estoy tan solo cuando admito cierta categoría discursiva como criminal, loco u homosexual, ya que al hacerlo también los otros lo están haciendo. Esto se disemina y se consolida como una norma. Entonces, en la medida en que cada uno de nosotros, a través de una declaración de la corrección de ese discurso por el cual estamos siendo llamados, nos unimos mucho más firmemente a este discurso. Nuestro acto de habla se convierte cada vez más individual porque nos totaliza como individuos, aun cuando los costos individuales sean significativos. Entonces me convierto en una identidad a través de repudiar en alguna clase, de alguna forma, y en ese yo totalizado es que se reconoce con el repudio a esas condiciones forzadas e implícitas de su propia posibilidad. As I name myself, I take on the voice of the other as my own. I absorb that voice, a mode of interiorization that splits my voice so that I am at once the one speaking and the one spoken of. Who needs an external authority to impose terms upon one's life
if the structure of the subject absorbs and recapitulates that authority. The properly consolidated subject of identity is the criminal and the judge, the patient and the diagnostician, the subordinate and the subordinator. When this version of subject formation works, I diagnose and condemn myself. I sentence myself to prison. I commit myself to the psychiatric hospital. Reflexivity absorbs and reenacts the field of power. Entonces, cuando yo me nombro, cuando yo en cierta forma asumo la voz del otro como propia, absorbo esa voz, ese modo de interiorizarme que divide mi voz en lo que me dice en un momento de quién soy yo quien habla, pero también de quienes están hablando sobre mí. ¿Quién necesita esa autoridad externa para imponer los términos sobre la vida de uno si la estructura del sujeto absorbe y recapitula la autoridad? El sujeto consolidado apropiadamente de su propia identidad es criminal y juez, es paciente y diagnosticador, es el subordinado y el subordinante en cierta forma, o aquel a quien él se obliga a subordinar. Cuando esta versión del sujeto o esta formación del sujeto opera, me diagnostico y me condeno a mí mismo, me sentencio a la prisión. Me comprometo con el hospital psiquiátrico. La reflexibilidad absorbe y re-representa los campos de poder. If in avowing what I am, in naming myself, I come apart into a social scene, it is a scene at once social and psychic, of demand and compliance, judgment and avowal. And that means that my identities or identifications are as both the judge and the judged. In this sense, as I name myself, I am always failing to be an identity. So let us note how these set of lectures offer a different account of the subject than what we find in Foucault's earlier work. If the early Foucault sometimes wrote as if discourse simply and effectively produces a subject, that formulation is revised through the late 1970s and early 1980s. The notion that the subject is only produced through practices of self-constitution formed the central concern of the ethical writings of The Care of the Self, Le Souci de Soi. What then distinguishes the late lectures on fearless speech and wrongdoing truth-telling is precisely a concern with public and dramatized speech that takes place within a specific scene of address. Just as speech becomes an important permutation of discourse, so authority becomes an important dimension of power. Discourse is both reproduced and derailed through scenes of enunciation. Entonces, si una declaración de lo que uno es, en cierta forma, se deshace dentro de la escena social, una escena que a su vez es social y psíquica, de demanda y de cumplimiento, de juicio y declaración, que significa que mis identidades o identificaciones son tanto las del juez como las del juzgado, en ese sentido, es decir, como la persona que es juzgada. En este sentido, en cierta forma, fracaso en ser una identidad. Y tengamos en cuenta que este conjunto de conferencias, porque ella en cierta forma corta su discurso y comienza otro, en cuanto dice que este conjunto de conferencias que en cierta forma hablan de los primeros trabajos de Foucault, en donde él escribía como si el discurso simplemente y efectivamente producía o un sujeto, esa formulación es revisada mucho más hacia fines de los años 70 y principios de los 80. La noción de que un sujeto solo se produce a través de prácticas de autoconstitución que se forman, la principal preocupación de los trabajos o los escritos éticos hacia el cuidado de uno mismo, de su situación, y es lo que distingue sus últimas conferencias sobre el habla audaz y sobre obrar mal o decir la verdad, es precisamente esta preocupación de un habla dramatizada y pública que tiene lugar dentro de una puesta en escena específica. Así como el habla se convierte en una permutación importante del discurso, la autoridad se convierte en una dimensión importante de poder.
El discurso es reproducido y a su vez se desvía a través de distintas escenas de enunciación. So, one of the questions that's raised by these lectures is how do we think about the utterance I am mad in relation to the utterance I am a criminal, to the utterance I love you or I am your lover? Why these three different kinds of utterances? Are they parallel? And I want to suggest that when he starts to talk about sexuality in this set of lectures, we see part of the problem or part of the, we see, I think, the subversive potential of undermining this particular form of, this particular way of constituting oneself as an established identity. Bueno, una de las cosas que ella dice es que cuando nosotros empezamos a hacer estas preguntas, ¿estoy loco o soy homosexual? O, es decir, las preguntas que son importantes que van a determinar nuestra identidad o nuestra orientación sexual, también hacemos, tenemos que comprenderlas en esta dinámica de declaración y de desestimar estas declaraciones. En cierta forma, ella quiere ver dónde entra, ¿no?, la práctica sexual. No, it's about whether sexuality subverts the constitution of identity. Es decir, de cierta forma, como la sexualidad subvierte la constitución de identidad. It's useful to consider Foucault's treatment of Oedipus to understand more precisely how sexual avowal disturbs the scene of power. This takes us to the broader question of whether there's an interesting relationship between Foucault and psychoanalysis. I can only gesture toward that relationship in my own talk today. Foucault's examples of avowal include, as I mentioned, the avowal of love. He claims that the avowal of love modifies the relationship to what is avowed, indicating that the speech act of avowal is relational, that the avowal of love acts on and transforms the relation between the speaker and the recipient. He writes, to avow one's love means to begin to love in another way. Since avowal is not a vehicle that just gives you some information about what I happen to feel, the avowal of love modifies love. Love now becomes an avowed love, which is really something quite different from what it was before. All the trouble seems to start at this moment. In this example, we see how the avowal of love can be quite different from the avowal of a crime, though this is complicated by avowing forms of love that are criminalized. In the example of crime, avowing what one has done is supposed to be a moment in which you take distance from the crime. But what if it does the opposite? One can avow the crime because one is proud of it, or wants publicity for having committed the crime, and fully intends to commit it again, and to encourage others to commit the crime as well. In such a case, the speech act cannot be separated from its instrumentalization for contrary purposes. Entonces, ella propone que es útil considerar el Edipo de Foucault para poder entender precisamente cómo la declaración sexual, de cierta forma, molesta o disturba, en cierta forma, la escena de poder. Esto nos va a llevar a una pregunta más general o más amplia sobre Foucault y el psicoanálisis, que luego ella va a señalar mucho más adelante en su conferencia. Los ejemplos de Foucault sobre la declaración en una ocasión que incluye la declaración de amor. Él escribe acerca de cómo la declaración modifica la relación que es declarada e indica que el acto de habla de declaración es relacional y que esa declaración de amor actúa, transforma la relación entre quien habla y quien la recibe. Él escribe, declarar el amor hacia otros significa comenzar a amar en una forma distinta, porque esa declaración no es un vehículo que en cierta forma lleva sus propias palabras, sino que manifiesta el amor en algo que antes estaba intacto. La declaración de amor modifica lo que se ama, el amor que
ahora se convierte en un amor declarado, que es algo que realmente es muy diferente a lo que era antes. Todo esto parece comenzar en este mismo momento. En este ejemplo podemos ver cómo la declaración de amor puede ser diferente de la declaración del crimen, aunque hay formas complicadas, debo decir que algunas declaraciones de amor han sido criminalizadas. En los ejemplos del crimen, por ejemplo, declarar lo que uno ha hecho supone que uno toma en ese mismo momento distancia del mismo crimen. Pero ¿qué pasa si sucede lo opuesto? Si uno declara un crimen porque uno está orgulloso de eso, porque quiere públicamente ser reconocido por lo que ha hecho, por lo que ha cometido, o que cree que realmente nuevamente lo va a volver a hacer y quiere alentar a otros a que cometan el mismo crimen también. En ese caso, el acto del habla no puede ser separado de su instrumentalización por un efecto contrario. Antigone, for instance, Antigone, was punished not only for doing the deed, but for owning the deed, for avowing the deed as her own. This was an avowal that was considered to be a direct affront to Creon's authority. Indeed, her avowal produces a kind of counter discourse at the moment of its utterance, promoting a crime in the act of admitting it. This will be a central point as we move toward the conclusion of this lecture. One can avow one's love in the midst of withdrawing it, which in no sense calls into question the sincerity of the utterance. I love you, but I cannot live with you or be your lover, or I love you and I cannot love you. Those are perfectly plausible, if painful, formulations. How do we explain the countercurrent that runs through the speech act, one that unbinds it as it binds, that suspends the relationship it is meant to ratify, and that keeps us from being able to define the identity of the one who speaks? Antígona fue castigada no solamente por sus propias acciones, pero por haber sido la dueña de su acción. En cierta forma, el haber confesado o haber declarado que ella había hecho su propia acción, lo que eso se había considerado en su momento una afrenta directa a la autoridad de Creón. Entonces, la declaración produce una especie o una clase de contradiscurso en el momento en que es pronunciada. En cierta forma promociona un crimen en el acto en el momento en que lo está admitiendo. Entonces uno puede declarar el amor en medio también de tratar de retirar ese amor, porque esto no tendría ningún sentido si en cierta forma evoca la cuestión de sinceridad de este dicho. Es decir, te amo pero no puedo vivir contigo o no puedo ser tu amante, te amo y no puedo amarte. Son oraciones perfectamente plausibles, pero también son oraciones dolorosas, formulaciones dolorosas. ¿Cómo explicar esta contracorriente que fluye en el acto de habla? Una que en cierta forma ata y desata, una que suspende la relación que intenta ratificar, una que nos mantiene entre ser capaces de definir la identidad de quien habla. Foucault remarks upon Oedipus as, and I quote, an individual who bears a truth that will devastate him and that consequently he must reveal by himself. This manifestation and the procedures of manifestation will not unfold within the form of the agon. For Oedipus, the act of avowal will deconstitute his political power. For Foucault, the point is to concentrate on Oedipus's verediction, the conditions that lead to his speaking the truth of what happened. He does not have the narrative of what happened, though at some level he seems to know it. The dramatic and legal structure of the text requires that evidence be brought forth from several sources, and that the slave who refused to carry out the order to have the infant Oedipus killed offer the evidence that leads to Oedipus's recognition that he, Oedipus, is the one who committed the crime of incest and the crime of parricide. Foucault, en cierta forma, remarca sobre Edipo, y acá comienza la cita textual, un individuo que tiene una verdad que lo va a devastar, en cierta forma, que lo va a anular, y que consecuentemente debe ser revelada por sí misma. Esta manifestación y los procedimientos de manifestación no se desplegarán dentro de la forma de amor.
porque para Edipo el acto de declarar va de constituir su poder político. Para Foucault, acá el tema o el punto central es concentrarse en la veredicción de Edipo, la condición que lo lleva a hablar y decir la verdad de lo que sucedió. Él no tiene una narrativa de lo que sucedió, aunque en algún momento pareciera que la conoce. Hay una estructura legal y dramática del texto que requiere evidencia que se compila de distintas fuentes. Y es ese esclavo que rehusó llevar a cabo la orden de hacer matar a Edipo cuando era un niño, ofrece la evidencia que lleva al reconocimiento de Edipo de que él es aquel que cometió el crimen de incesto y el crimen de parricidio. For Foucault, there are two moments of recognition in Oedipus Rex. In the first moment, Oedipus is obligated to recognize who he is, that is, the kinship relations that establish who his parents are. In this case, it matters, since if he were not the son of Laius and Jocasta, he would simply be having sexual relations with his lawful wife, and he would have killed some stranger on the road who refused to get out of his way. The latter might be a crime, but it would not strike at the foundational links between kinship and society. Knowing who he is, from what filiation he descends, repositions his relation to the one he loves and the one he killed, and so transforms the nature of the crime. There is, however, a second form of recognition or anagnorisis that Foucault calls individual, and this pertains to the emergence of truth in the subject. This last form might be called the dawning recognition of what has happened that leads to the public avowal of those deeds now understood as very specific crimes. He refuses to recognize his deeds as those crimes, but as the truth is produced through at least three different scenes where evidence is presented, Oedipus does recognize and finally avows that truth. But prior to that full recognition, Oedipus has only denial to offer, negación, denegación. The chorus allegorizes the situation. They say, I cannot believe what Tiresias has said. I can neither believe it nor refute it. What can I say? I do not know. That is Oedipus's state of mind before he avows his deeds. Disculpen, pero ella hizo cambios sobre la misma conferencia. Así que en estos momentos, para Foucault, hay dos momentos de reconocimiento de Edipo, del rey Edipo. En el primer momento, Edipo está, en cierta forma, obligado a reconocer quién es decir, las relaciones de filiación, las relaciones de parentesco que se establecieron con sus padres. En este caso, importa, ya que él es el hijo de Laios y de Jocasta, y que simplemente haber tenido relaciones sexuales con su esposa, en cierta forma legal, pero en este momento él podría haber pensado que había matado a un extraño en el camino que se negó a salir de su camino. Este último podría haber sido un crimen, pero no hubiera, en cierta forma, golpeado los vínculos fundacionales entre parentesco y sociedad. Saber quién es él, cuál era su filiación, reposiciona su relación hacia los que él ama y hacia los que él mató, y transforma la naturaleza de su crimen. Hay, sin embargo, una segunda forma de reconocimiento, o ella lo llama anagnórisis, que Foucault llama individual y que pertenece, es una cita textual, a la emergencia o el surgimiento de la verdad en el sujeto. Termina la cita textual. Esta última forma podría ser llamada como un reconocimiento naciente de aquello que sucedió y que llevó, en cierta forma, a la declaración pública de estas acciones ahora entendidas como un crimen muy específico. Rehúsa reconocer sus acciones en esos crímenes, pero a medida que la verdad se produce, por lo menos en tres escenas diferentes donde la evidencia se presenta, Edipo ahora reconoce y declara la verdad,
Pero antes de ese reconocimiento total, Edipo solamente niega a todas estas ofertas de declararse. El coro, en cierta forma, en la obra, hace una alegoría de la situación y presenta a un Edipo que antes de declarar dice: no puedo creer lo que Tiselios está diciendo. No puedo ni creerlo ni refutarlo. ¿Qué puedo decir? Yo no lo sé. So, I'm going to skip a little bit here. So, Oedipus, of course, does finally, as you know, avow his crimes or understand his acts as crimes and takes his eyes out. It's a very dramatic moment of avowal and self-destruction or self-exile. But what's interesting is that he never really engages in introspection. He doesn't seek to discover the truth of his deeds in himself. He has to be shown the evidence, at which point there is a juridical situation in which he is asked to produce himself as a criminal. He's struggling against the legitimate production of truth that is juridically acceptable and that is effectively already accepted. He accepts this judicial practice that has established his guilt. For Foucault, avowal is not the same as confession. It emerges as part of the sacrament of penance, not before the 11th or 12th century. Its institutionalization within monastic, within the monastery, is the most significant historical moment of its development. Avowal is understood as the act by which rules of conduct come to penetrate one's entire behavior. Even in his reading of Oedipus, Foucault presumes that the avowal of the time constitutes identity and that it does effectively pervade and penetrate identity. But is this right? Did Oedipus have another way out, right? Could he have formed a different subjectivity? Is Foucault missing something here? Is there a resource for resistance at this juncture that seems to be foreclosed by his own analysis? I'm almost done. I'm skipping. En primer lugar, ella lo que dijo fue que no iba a profundizar más en la en el final de Edipo, ¿no? Cuando él hace su declaración y tiene toda esta cuestión en la cual él se autodestruye y en cierta forma ella habla de una especie de exilio que hace mismo, que él sale de sí mismo, ¿no? Entonces, al final de la obra. Eso fue una, en cierta forma, manera de cerrar un largo capítulo de su conferencia. Pero lo que sí es lo que ella lo que sostiene es que para Foucault declaración no es lo mismo que confesión, que emerge como parte de un sacramento de penitencia más o menos hacia el siglo XI o el siglo XII. Esta institucionalización dentro de las instituciones de los monasterios en un momento significativamente histórico de su desarrollo, la declaración era como entendida como un acto en el cual reglaba la conducta en cierta forma para penetrar en la conducta total del individuo. Aún en esta lectura que hace Edipo, Foucault en cierta forma presume que la declaración del crimen constituye una identidad en cierta forma totalizante y penetrante. ¿Tiene razón? ¿O es que en cierta forma Foucault está perdiendo algún tipo de resistencia que aparece muy imbuido dentro de su propio análisis? Foucault has given us in these lectures a certain kind of logic of how avowal is supposed to work to produce identity and compliance with an authoritative discourse. But it's only in the sixth and final lecture of this collection that he makes clear that there was no, and I quote him, fortunate coincidence between the author of the crime and the subject who had to account for it. The avowing subject, the subject who avows its deeds, turns out to be what he calls a cumbersome figure. It's indispensable to the working of the penal system, but it's also prone to failing, to not working.
So here he seems to be suggesting that we cannot rely on the subject to constitute itself coherently or fully. The relationship between Foucault and psychoanalysis might be glimpsed here at the question, under what conditions does avowal not work? What if someone who commits no crime avows that he has committed a crime, or someone who committed a greater crime admits to a lesser crime? People confess to crimes they never committed, and many of us commit acts that we do not regard as crimes, even if others do. What if Oedipus had said, well, I didn't know it was my mother, I'm sorry. Or the guy on the road, he hit me first, it was self-defense. He didn't introduce himself as my father. No, he was... okay, sorry, I got carried away. What if the language in which the judicial proceeding takes place is different from the language of the one who's accused of the crime? What infelicities happen in the midst of translation when the very conceptualization of the crime may well not be the same for the parties to the case? Entonces, ella sostiene que Foucault nos ha dado una cierta lógica de cómo la declaración se supone que opera, en cierta forma construye o establece una identidad y a su vez establece un cumplimiento con la norma. Es decir, hay una cita textual, no hay una coincidencia afortunada entre el autor del crimen y el sujeto que en cierta forma se hace cargo del mismo. El sujeto que declara muestra a sí mismo como una persona o una figura en cierta forma inmensa para la justicia, por un lado indispensable para el trabajo del sistema penal, pero, o para que opere el sistema penal, pero también hace que este sistema fracase, que no esté funcionando. La relación entre Foucault y el psicoanálisis podría ser vista acá bajo esta pregunta. ¿Bajo qué condiciones no funciona una declaración o no opera una declaración? ¿Qué pasa si uno que ha cometido un crimen declara que ha cometido ese crimen, o que uno que no ha cometido nunca ese crimen declara que ha cometido un crimen o que ha hecho un crimen menor que lo que realmente se dice que no ha cometido? A veces la gente confiesa crímenes que nunca han cometido. Por ejemplo, en el caso ya hacía de Edipo, ¿no? Si él hubiera dicho, bueno, ¿saben qué pasa? La persona que venía por el camino me dijo que era mi padre, entonces yo le dije que se fuera. O yo pensaba que no, que esa mujer no era mi madre. Si hace toda una representación de lo que hubiera pasado si Edipo hubiera dicho esas cosas. En cierta forma, ¿qué pasa si el lenguaje en el cual tienen lugar los procedimientos judiciales son distintos del lenguaje de la persona que está siendo acusada de crimen? ¿Qué infelicidades, esa es una palabra que ella utiliza, suceden o tienen lugar en esta traducción cuando hay cada conceptualización del crimen que muy bien puede ser distinta para las distintas partes involucradas en el mismo caso? So, of course, many people have criticized Foucault for suggesting that the subject is simply produced by discourse. Your discourse produces a subject. But in the later work, we see that there are discourses that establish norms by which a subject constitutes itself, but also by which a subject evades those very norms. En cierta forma dice que mucha gente ha acusado a Foucault porque dijo que el sujeto era producto de un discurso, como que hay discurso y se produce un sujeto. Pero en cierta forma, ¿qué pasaría si nosotros pensamos que el sujeto surge perfectamente por el discurso, pero qué pasa si el sujeto evade ese discurso, se sale de ese discurso? He remarks that the avowing subject always says less than what he is supposed to, but also more than is asked of him. So the subject avows, speak an act, a crime, a madness, but in the very speech that the subject commits, he or she withdraws from, resists, and exceeds the demand upon him or her. There's a semantic and semiotic excess that cannot be contained by the formal requirements imposed upon the speech act. Foucault concludes that far from being the keystone of the penal system,
this figure, the subject who openly avows its acts, does something else with language whenever he or she avows a crime. In fact, he remarks that avowal opens an irreparable breach in the penal system. Entonces Foucault, en cierta forma, señala y remarca que el sujeto que declara siempre dice algo menos de lo que se supone que debe decir, pero también dice algo más de lo que se le pregunta o de lo que se le solicita. El sujeto declara, pero en cada acto de habla que él realiza, él en cierta forma se retira, se resiste y a veces excede las demandas que tienen sobre él. Hay un exceso semántico y semiótico que no puede ser contenido por los requisitos formales impuestos a través del acto de habla. Foucault, en cierta forma, concluye que, lejos de ser la piedra fundamental del sistema penal, esta figura en la cual una persona, en cierta forma, confiesa un crimen que está loco u otras formas de que se lo solicitan, en ese momento hay algo más que el lenguaje donde él está, de él o ella, en cierta forma, están declarando un crimen. Están abriendo una brecha irreparable en el sistema penal. So, avowal opens an irreparable breach in the penal system. Why is it irreparable? What is it that cannot be repaired? Well, the need for avowal on the part of authorities, the demand of avowal on the part of authorities, or more broadly, an entire penal system, or an educational system based on discipline, can become derailed and go awry when something escapes from this procedure, when no response is given or a different kind of response is given. Both of these are instances of non-compliance. The avowal has to fulfill the dramaturgical conditions, so it will not do simply to make a punctual confession. Your confession, your declaration, your avowal has to be staged and it has to be explained. The causal intelligibility of the act has to be recounted and the narrative structure has to fulfill certain dramaturgical expectations. I was mad, I had delusions that I believed in, but I no longer do. I understand that I am mad or have been mad. Therefore, I do deserve to go to the psychiatric institution. Entonces, volviendo a la cita anterior, donde se decía que, bueno, estaría abierto una brecha irreparable en el sistema penal, ella se pregunta, ¿por qué irreparable? ¿Por qué no puede ser reparada? La necesidad de declaración por parte de las autoridades, o esa demanda que hacen las autoridades, en cierta forma, sobre todo el sistema penal, o pues también un sistema educativo que se basa en la disciplina, puede desviarse y hasta en cierta forma arruinarse cuando algo escapa de este procedimiento, cuando no hay una respuesta dada o hay una respuesta distinta a la dada en esas instancias de no cumplimiento con la norma. La declaración tiene que en cierta forma llenar o cumplir con condiciones en cierta forma dramatúrgicas. Esto implica no simplemente una confesión puntual, tengo que decorar mi confesión, tiene que ser puesta en una escena y tiene que ser explicada. La inteligibilidad del acto causal que ha sido relatado tiene que tener una estructura narrativa que cumpla con ciertas expectativas dramatúrgicas. Por ejemplo, yo estaba loco, yo tenía delirios, bueno, ahora me doy cuenta que estoy loco, o siempre estuve loco, entonces es verdad, por favor, llévenme a un psiquiátrico. As soon as avowing a crime becomes a formula, one that you can learn, or as soon as avowing one's love becomes a formula, in English, love you very much, bye. Then the one who speaks within its terms, the one who avows guilt or love or even madness, disappears into an iterable form. Foucault himself opens up this possibility at the end of his lectures. He writes, the problem with avowal is that it tells you nothing. He, the accused, could tell you anything. And then, apparently addressing an imaginary judge, can you condemn someone to death you do not know?
So what is not known, even unknowable, is secured and safeguarded by the act of a vowel. In other words, if I say I am mad, you know nothing about me. In fact, by complying with the formula, I conceal whoever I might be. It looks as if I am constituting my identity in conformity with established norms, but actually, through reiterating the formula, I escape altogether. Entonces, tan pronto como uno, en cierta forma, declara un crimen, se convierte en una fórmula. Así como declarar el amor se convierte también en una fórmula, en inglés yo te amo es una fórmula. También cuando uno habla en esos términos, cuando uno confiesa o declara su culpabilidad, su amor o aún su locura, desaparece en una forma iterable. Foucault en cierta forma abre la posibilidad al final de una de sus conferencias. El problema con la declaración es que ustedes están siempre diciendo algo. Él, el acusado, puede decir algo y aparentemente dirigirse a un juez imaginario. ¿Ustedes pueden condenar a alguien que no conoce, pueden condenar a alguien a la muerte, a quien no conocen? Porque lo que no es conocido, lo que no es conocible, se asegura y se salvaguarda con el mismo acto de la declaración. Porque ella lo que dice es que en el momento en que yo digo que estoy loco, en cierta forma, estoy escondiendo ante los demás quién realmente soy y quién podría llegar a ser. Entonces, me resguardo, salvaguardo mi propio ser. Every explicit avowal requires a disavowal that does not always appear as an explicitly spoken act. That disavowal stops the law from totalizing the subject and stops the subject from constituting itself successfully or fully as an identity. It designates another mode of desire, a mode of subjectivity beyond the terms of identity. Precisely because the law does not and cannot fully penetrate every aspect of one's being, it produces a subject more knowing about the law and less known by the law, and that produces a dangerous subject, one against whom society must be defended. This subject has not absorbed the field of power into the structure of its own reflexivity. It has exceeded the demands of authority through a speech act that complies with and exceeds the law. Who then has the last laugh in this dramatic scene in which confessing a crime or confessing a madness that is no crime, that is no madness, constitutes an identity? That is hardly the end of the story. Entonces, la noción de que cada declaración explícita requiere de una negación que no siempre aparece en la forma de un acto de hablado explícito. La negación previene a la ley de totalizar al sujeto y en cierta forma también previene al sujeto de constituirse a sí mismo satisfactoriamente o como una identidad completa. Designa otro modo de deseo, un modo de subjetividad que va más allá del término de identidad. Precisamente porque la ley no, pero tampoco puede penetrar totalmente en cada aspecto del ser de cada uno, produce un sujeto que sabe más acerca de la ley y es menos conocido por la propia ley. Produce un sujeto peligroso, alguien de la que la sociedad debe defenderse. Este sujeto no ha sido absorbido por el campo de poder ni por las estructuras de su propia reflexividad. Ha excedido las demandas de la autoridad a través de un acto de habla con la cual él cumple, pero también excede a la ley. Entonces, ¿quién ríe último en esta escena dramática en la cual se confiesa un crimen o una locura, o donde ningún crimen o locura se constituye como identidad y que meramente siquiera es el final de la historia? Gracias por la traducción y gracias a Dios. Abrimos
posibilidad de realizar algunas preguntas, si en lo posible, si pueden hacerlas llegar a la mesa por escrito. Tenemos seleccionado 3 o 4 preguntas. ¿Qué dice usted respecto a la afirmación de Eric Lovell? Would you like to say this one? Okay. En cierta forma, ella propone leer esto, esta cita que la persona que hace la pregunta trae. Contrariamente a otras militantes de la reivindicación de las comunidades de goce, Judith Butler sostiene la posibilidad de un psicoanálisis. Pero ella lee también fervientemente, como no entiendo la letra, un psicoanálisis que apuntaría a una idea preedípica, perverso, polimorfo en términos de Freud, al centrar la cuestión sexual como un ideal identificatorio negativo. Judith Butler anhela fervientemente un psicoanálisis anterior a la identificación ética. ¿Cuál es su comentario? Es en cierta forma la pregunta que se hace. Aunque sí lo he hecho, ¿no?, en otros aspectos y en otros artículos. Del sujeto que puede ir más allá o estar dentro también dentro del complejo de Edipo. The problem is that many of the feminists who work with a pre-Edipo idea of psychoanalysis, or who work with the concept of the pre-Edipo within psychoanalysis, are very concerned with the relationship between the child and the mother. And for me, that dyad does not quite describe the complex institutional conditions under which infants emerge into the world. Bueno, es decir que muchas feministas, en cierta forma, se cierran, no sé, se interesan. Algunas, perdón, algunas feministas, disculpa. Algunas feministas, en cierta forma, se interesan mucho por ver esta relación preedípica que existe, ¿no es cierto?, en la conformación del sujeto. Ella piensa que esta idea no es lo único y que es un proceso mucho más complejo en la emergencia del sujeto. It would be interesting to think about this problematic that we have been tracking in Foucault in light of psychoanalysis. Under what conditions do I learn how to say I? Do I become capable of self-reference? Justamente lo que ella dice es que es interesante ver en la obra de Foucault, en cierta forma rastrear la obra de Foucault, en el cual él señala cómo la emergencia de ese yo, cómo es, qué sucede para que esa persona que es un yo emerja y diga, sí, soy yo, soy esto. I think the moment of saying I, the moment of being constituted as a separate speaking subject is, of course, a complex social scene. Porque entonces, en ese mismo momento en el que yo me constituyo como sujeto, en el que ese sujeto separado, que se separa del habla del otro, es en el momento mismo de esa constitución, es una escena compleja. I
say I, thus my name, others who say I. Es decir, yo digo yo y puede haber muchos otros que dicen yo. But I become quite anonymous and replaceable since everyone else is saying I too. Es decir, yo me convierto en un ser anónimo y reemplazable, ya que hay muchos otros que también dicen yo. So the conditions of my specificity are indeed the conditions of my anonymity. Entonces las condiciones de mi especificidad se convierten en condiciones de mi, en cierta forma, ser anónimo. We never fully separate from others enough to say I and break all the social categories or all the social relations by which we are constituted. Entonces nosotros en cierta forma nos separamos de los otros, pero no rompemos totalmente de los otros en esas relaciones sociales o en esas formas sociales que se han constituido. So, I suppose my position is psychoanalytic in the sense that I understand the I, or even the formation of the ego, or the formation of the subject, to be fundamentally relational. Entonces nosotros podemos decir que la formación del ego, la formación del sujeto, la formación del yo, es una relación fundamentalmente relacional. But also because I think something is lost, something is repudiated, and something is gained at the moment in which we become differentiated in language. Y justamente porque hay algo que se pierde, hay algo que se diferencia, hay algo que se repudia, se rechaza, y que en ese momento se termina a través del lenguaje. I think what interests me in this Foucault that we have been talking about this evening is that although he describes the mechanisms of power that would achieve their aims through the act by which a subject constitutes itself as an identity. Entonces, lo que realmente me interesa un poco del Foucault y que nosotros hemos trabajado hoy es el desenvolvimiento en ese acto en el cual a través de los actos del habla él se constituye como una identidad. He also gives us a way to see how the subject can reconstitute itself and evade the regulation of power precisely through ostensible acts of compliance. Justamente lo que vemos también es cómo ese sujeto se reconstituye a sí mismo. En cierta forma evita o se evade de esos actos de cumplimiento de la norma que el poder en cierta forma ejerce sobre él. For me, remaining a partially deconstituted subject is actually very hopeful. Entonces, para mí, seguir siendo un sujeto que se deconstituye, esto es esperanzador. Not just because there is non-compliance, no simplemente porque hay un no cumplimiento a la norma, but because there are other kinds of social and intimate relations that are possible that do not presuppose a successful, socially required individuation. Y porque también hay otras formas íntimas de relaciones en las cuales no se necesita una individuación específica para que eso suceda. But you know, Foucault starts in the very late work to be interested in the relations of speech. To whom do I speak? Before whom do I speak? Who is listening? There's a scene of address. There's an interlocutory scene that becomes very important for the dramatic moment of self-constitution. Justamente que Foucault en sus trabajos él se interesa mucho en esa puesta en escena. ¿A quién le hablo? ¿Para quién le hablo? ¿Dónde le hablo? Justamente hay todo un acto de interlocución en donde la persona se autoconstituye en el momento en que lo está hablando, en esa puesta de escena completa. I don't think he theorizes adequately the question of how am I bound to the other, to whom I speak, or how is this relationship between the one who speaks and the one who hears, how is that understood as a social relationship or even as an ethical relationship?
O también ella cree que Foucault no hace, no teoriza muchísimo, no teoriza mucho sobre ese momento de quién habla y quién escucha. En esa relación que se da entre quién le estoy hablando y quién habla en el momento en que se está haciendo. Y que esa forma en la cual el sujeto se compromete en el acto de hablar a través de un interlocutor determinado. I do think that at the moment where he realizes that one is complying with an authority that is outside, but also absorbing and miming the authority in one's own speech, that we have a very interesting scene that is at once psychic and social. Okay, entonces bien vemos que nosotros, que cuando la persona en cierta forma lo que está diciendo cumple con aquello que la autoridad le está pidiendo, también está haciendo otro acto dentro de su mente porque está absorbiendo lo que esa autoridad le está diciendo y en cierta forma está ocasionando un acto que pareciera no social. Es un acto que en cierta forma es social y psíquico al mismo tiempo. But of course, even though Foucault uses the language of internal or interior, he doesn't actually allow for a theorization of the psychic sphere as a separate sphere. Entonces, justamente a pesar de que Foucault utiliza palabras como interno o interior, él no hace teoría, no teoriza sobre las formas que adquiere esta conformación psíquica interna. But it is significant, in my view, that it's when he starts talking about love and sexual love that we start to see how a vowel can fall apart, how it can fail to comply with the norm that it is supposed to be complying with. Entonces fíjese que cuando él comienza a hablar de amor y el amor sexual, en cierta forma podemos ver como una declaración fracasa en su intento de ser una declaración justamente porque no dice lo que está diciendo. Okay. Hay una segunda pregunta que ella va a contestar, que elige para contestar. Solamente esta va a ser la última. Entonces es importante ver cómo, en cierta forma, Foucault habla sobre la gobernabilidad, sobre, ella hace una distinción sobre el biopoder, ustedes dicen que le llaman biopolítica, pero ella habla de biopoder, y a su vez, en cierta forma, cómo también habla sobre el racismo. ¿Racismo? Cómo ella habla de racismo, y solo hacia el final, en cierta forma, se interesa por otras formas de... Así, justamente con las esferas internas del sujeto. Let's remember that Foucault was always working on in different trajectories, along different trajectories at the same time or successively. Es decir, recordemos que trabajaba en distintas trayectorias, a veces al mismo tiempo, a veces con éxito. If we look at the care of the self or the hermeneutics of the subject,
we see that he continues to consider that self-understanding, self-interpretation, and self-presentation are crucial, not just to the operation of power, but for understanding more broadly the relation to others and to norms. Fíjate que es necesario que él, cuando Foucault se interesa por la auto, en cierta forma, constitución, la autodeterminación, la autoexplicación que hace el sujeto, la propia explicación que hace el sujeto sobre sí mismo, en cierta forma, lo que él hace en es ver cómo los, el poder. Sorry, you said the power comes from the deception. I said that it's, he's looking at the question of the subject, not just in relation to power. Así, no solamente que el sujeto en relación con el poder, but in relationship to self-understanding and to norms. Y justamente cómo el sujeto se comprende a sí mismo y, su, y cómo el sujeto cumple con las normas o su relación con la norma. So we can track. We can track Foucault as he talks about biopower and the management of populations. Entonces podemos hablar de cómo Foucault, podemos en cierta forma ver cómo Foucault habla sobre el biopoder y la administración de, de la población. But he's also returning, especially I think, in his final years, to the question of how to rethink the subject and to rethink subjectivity outside of the model of individual sovereignty. Entonces también podemos ver que Foucault en sus últimos años hablaba de volver a pensar al sujeto y, a ver, y volver a pensar pero fuera de lo que es la fuera de lo que es el modelo de la soberanía del individuo. So he's engaging with that problem of political sovereignty and its aftermath, but he's also engaging the question of the subject who always passes through discourses and norms in order to know itself, to be itself, to make itself. Entonces es lo que ves que el sujeto en cierta forma que se replica o tiene estas subjetividades, pero a su vez las atraviesa a través de la norma, a través de ese discurso, justamente para conformar una nueva subjetividad. ¿He dicho así? Yes. I think that's the end of our discussion tonight.